Hola amigos, mi nombre es Omar Ramírez, distribuidor independiente de Enagic USA y hoy día le vamos a presentar esta agua milagrosa que le dicen agua Kangen y yo sé quizás ustedes están pensando que todas las aguas son igual y yo en un momento también pensaba así, pero después de ver esta demostración tan poderosa me cambió completamente la manera en cual yo miro un vaso de agua. Entonces esperemos que le gusten lo que van a ver y si están tomando el agua les prometo que sí, le va a cambiar su vida. La primera característica del agua Kangen son sus propiedades antioxidantes. Como muchos saben, antioxidantes son muy buenas para su salud. Por ejemplo, la vitamina C es un antioxidante muy poderoso y también el té verde, cual yo tomo y yo sé que mucha gente la toman también. Pero quizás no saben que agua también puede ser un antioxidante muy poderoso. Los científicos ahora han comprobado que esta agua alcalina, que le llaman Kangen tienen unos antioxidantes muy altos. Y hoy vamos a medirlo cronómetro que le dicen un ORP, que es potencial de reducción de oxidación. Queremos reducir la oxidación en nuestro cuerpo. Si tiene un número alto, significa que eso lo está oxidando. Si tiene un número bajo o negativo, significa que es un antioxidante. Entonces, le vamos a demostrar aquí algunas de las bebidas más conocidas. Por ejemplo, la primera aquí se llama Aquafina y es producto de Pepsi y le vamos a poner un poco en cada vaso para que miren si estas aguas son saludables o no. Aquí tenemos Aquafina. Luego sigue Dasani, que es otro producto muy famoso. Luego sigue Fiji, que es una de las más costosas, pero a mucha gente le gustan. Vamos a ver si es agua buena o no. Aquí tenemos Nestle, que es bastante famosa. Y aquí sigue Perrier, que tiene un poquito de sabor de limón y mucha gente le gusta. Aquí. Vamos a ver si es bueno o malo. Y nos queda aquí Gatorade, que es un refresco deportivo para los que hacen mucho ejercicio. Vamos a ver si es bueno o no. Y soda, lo vamos a medir 7-Up. Y yo sé que están pensando que obviamente no es antioxidante, pero de todas formas lo vamos a medir en, para que lo miren. Y finalmente, agua Kangen. Bueno, ahora voy a iniciar el cronómetro, poner el medidor aquí y van a ver los números. Y lo que quiero que se fijen, que si los números son altos, significa que nos va a oxidar. Si los números son bajos, significa que, como le dije, es un antioxidante, que es bueno. Entonces vamos a comenzar con AquaFina y vamos a ver si es antioxidante o no. Y ahí miren que de inmediatamente suben los números arriba de 300. Ahora comenzamos con Dasani, producto de Coca-Cola. Y ven ahí que los números arriba de 300, oxidando. Luego sigue Fiji, y ahí ven que los números 300, oxidando. Luego el producto Nestlé, y ahí se fijan que los números bajan un poco, pero están alrededor de 300. Y ahora, si en caso han probado Perrier, yo antes tomaba, me gusta el sabor del limoncito que, que tiene. Y vamos a ver aquí, y se fijan los números, y ahí mira, casi 400, increíble. Ahora, Gatorade, para los que hacen ejercicio, casi a 400, positivo, oxidando el cuerpo. Y Soda, que es 7-up en este caso, los números suben casi a 500. ¡Wow! Entonces aquí vamos a medir el, la estrella del show, el agua Kangen, y miren que los números de inmediato bajan a negativo, casi a 700. Y si en caso piensan que es truco, voy a regresar de nuevo a la Soda para que miren el cronómetro, pon atención y ahí ven que los números de inmediato suben casi a 500. La segunda característica del agua Kangen es su característica de alcalinidad. Una de las cosas que los científicos han comprobado es que la acidez es el enemigo oculto a nuestra salud. Ahora, mucha gente ya han descubierto que una dieta alcalina es mucho más saludable y recomendable. Entonces, deberíamos hacer lo más posible eliminar la acidez de nuestra dieta. Y hoy día vamos a hacer una presentación aquí para que miren si las bebidas que estamos tomando son ácidas o alcalinas. Vamos a usar este reactivo, que es un, un líquido, un reactivo que va a enseñar los colores. Y le voy a poner en cada vaso unas cuantas gotas y vamos a ver los colores. Pon atención, aquí empezamos con agua fina. ¡Guau, wow, mira qué ácido! The Sunny, igual. Mira el Fiji. No está tan mal, pero. Después vamos a ver el Nestle. Mira qué amarillo sale. Y ahora el Perrier. Mira lo ácido que sale. Y el Gatorade. Wow. Mira tan ácido que está. Y ahora la soda. Increíble. Y ahora la estrella del show. De nuevo, Kangen. Mira qué lindo. El color cambia y así debería estar. Y mira qué lindo los colores, pero en realidad solo hay uno aquí que es saludable. Y les voy a enseñar aquí con este cuadro para comparar. Bueno, ya como ven, los colores han cambiado. Mira la acuafina. Mira lo ácido que está. Dasani. Un poquito menos, pero todavía ácido. Mira lo amarillo que está. El Fiji, no se mira tan mal, pero no se olviden que también oxida, si se acuerdan la primera demostración. El Nestle. está un poquito neutra, pero tiene un poco de acidez, es obvio. Mira el color. El Perrier, mira qué tan ácido está. Increíble. Y bueno, aquí Gatorade, sumamente ácida. Mira lo anaranjado que está. ¡Wow! Y la soda, pues es lo peor que puede uno poner en su cuerpo. Y regresando al kangen, mira lo lindo que se mira. Ahora, la buena noticia es que si usted empiece a tomar agua kangen, Va a poder eliminar el ácido que está en el cuerpo de uno, y les voy a enseñar qué tan fácil es. Si no empieza a tomar agua Kangen, quiero que miren cómo cambia el ambiente. Mira, con unas gotitas, cómo cambió el color. Y ahora el de Sunny, igual. Fiji y el Nestle. Mira qué fácil cambió todas estas botellas de un estado ácido a un estado alcalino. Ahora pon atención con el Perrier. Vamos a ver si podemos cambiarlo. ¿Vieron eso? Como que quería cambiar, pero por el ácido no lo deja. Vamos a intentar de nuevo. ¡Wow! Increíble. Ni el agua Kangen lo puede mejorar. Es porque están muy ácido estas bebidas. Y vamos a ver estas dos si cambian. Bueno, esto ni trata de cambiar porque está completamente ácido, igual como la soda. Por eso es muy importante cuidarnos y tratar de eliminar las cosas que están demasiado ácidas. Aquí uh, un consejo, si en realidad, en realidad quieren mantenerse saludables, dejen por favor tomar los productos así como la soda, por ejemplo, que está súper ácida, porque si solamente ponen una gotita, quiero que miren. En un ambiente alcalino. Mira cómo uno está destruyendo todo lo bueno que hizo tomando el agua Kangen solo con una gota de soda. Dejen de tomar estas bebidas ácidas y empiezan a tomar agua, pero no ninguna agua. Tomen agua Kangen. La última característica del agua Kangen es su microagrupación. Eso significa que el agua es mucho más pequeña o más ligera. Puede ser mejor absorbido en el cuerpo. Por ejemplo, mucha gente toma agua y se sienten incómodo, a veces hinchado, porque el agua a veces es muy pesada, muy gruesa. Pero hoy le vamos a demostrar con una prueba muy poderosa. Van a ver aquí con una bolsita de té verde. Entonces, lo que vamos a hacer hoy para enseñarle el poder de esta agua milagrosa es vamos a comparar el tamaño de agua Kangen con el tamaño de agua convencional. Y aquí vamos a poner la bolsita de té. En el primer vaso y vamos a intentar hacer té con agua convencional, en este caso agua fina, y vamos a ver si podemos hacer té con agua que no está caliente. Ahora la misma bolsa de té la vamos a colocar en un vaso nuevo y ahora vamos a usar el agua Kangen. y quiero que miren. Lo fácil que el agua empieza a penetrar la bolsa de té. ¿Con qué facilidad? Y entonces, eso significa que el agua kangen puede absorberse más fácil en el cuerpo. Mejor absorción, mejor hidratación. Muy importante tomar suficiente agua, pero no solamente agua, agua que pueda penetrar a las células y los tejidos. Ahora, vamos a de nuevo probar con otra agua, a ver qué pasa con la misma bolsita. Vamos a ponerlo aquí en otro vaso nuevo. Y le vamos a intentar con el agua de Sani. Y vamos a ver si sale té. Es obvio que no le sale té, porque el agua está muy pesada. Pero de nuevo regresamos al agua Kangen. Y con la misma bolsa le ponemos en un vaso nuevo. Y aquí van a ver otra vez que el agua Kangen puede penetrar. Mira, increíble cómo rápidamente hizo té. Y eso porque esta agua, esto puede penetrar a nivel celular y dar mejor hidratación para su cuerpo. Ahora le vamos a demostrar el poder de esta máquina. Uno de los beneficios de tenerla en su casa es no solamente le va a dar el mejor agua para beber, pero también puede llegar a un nivel de 11.5. Y eso es muy bueno para limpiar y preparar sus comidas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la tienda y compramos vegetales o frutas, Normalmente la enjuagamos antes de comerla, pero con agua de la llave. Entonces aquí les voy a mostrar con estos tomates cómo el agua cangen puede en realidad limpiar las comidas, porque hoy día le echan pesticidas y químicos a las comidas, que son muy mal para nuestro organismo. Entonces aquí tenemos dos vasos de tomates y aquí vamos a enjuagarlas con agua de la llave en el primer, en el primer vaso aquí. Y en el segundo vaso vamos a usar el agua 11.5, que es un agua muy fuerte. Y lo voy a poner un poquito en un vaso aquí para que miren que no tiene color, es completamente transparente y lo voy a poner aquí en estos tomates. Y vamos a esperarnos unos momentos y mientras eso está ahí Quiero que miren cómo el aceite de sésamo, por ejemplo, reacciona con el agua 11.5. Aquí de nuevo. Para que miren que es agua. Y si no piensan que es agua, mira, es agua. Obviamente no es para tomar, pero lo hago para que miren que no es químico. Y ahora lo voy a poner aquí en el aceite y mira lo que pasa. Mira, inmediatamente disuelve el aceite. Impresionante. Jamás en mi vida he visto algo así. Ningún otra agua puede hacer eso. Obviamente, agua y aceite no se mezclan. Usted ya lo sabe, pero lo vamos a hacer aquí para que miren. Aceite y agua no se mezclan. Ya lo sabemos, pero para que lo miren bien, no se mezclan. Como agua cangen. Puede disolver aceite y agua normal no. Ahora vamos a regresar a los tomates para que miren cómo limpió todos los, los químicos que le echan a, a la comida. Ahora ven, aquí vamos a vaciar de la llave. Aquí vamos a quitar el agua del primer vaso. Luego el agua. 11.5. Mira la diferencia. Mira qué amarillo está. Y eso no es té verde, ¿ok? Esos son todos los químicos que le están echando hoy día a las comidas. Por eso, si uno quiere mantenerse saludable, no es solamente importante tomar agua Kangen, pero también utilizarla para todas las comidas que usted está preparando en su casa. No solamente mejor sabor, pero mejor salud. Y ahora le vamos a presentar la estrella del show, la máquina SD501. Y le vamos a enseñar lo tan fácil que es usar. Vamos a iniciar la máquina aquí. Encendido. Agua Kangen 9.5. Y como acaban de oír, dice Agua Kangen 9.5. Ahora, el agua Kangen viene en tres niveles. Y le recomendamos que empiecen en el primer nivel para que el cuerpo se vaya acostumbrando. Entonces, si usted está empezando a tomar el agua por la primera vez... Es mejor que empiecen en el 8.5. Agua Kangen 8.5. Y ya después de más o menos una semana que el cuerpo se vaya desintoxicando y usted se va ajustando al agua, puede ir al siguiente nivel que es el 9.0. Agua Kangen 9.0. Y de nuevo otra semana y ya usted está acostumbrado al agua, entonces puede ir al tercer nivel, cuál es el más fuerte para beber. Agua cangen 9.5. El 9.5. Ahora, la máquina también produce agua neutra, que básicamente tiene un pH de 7.0. No es ácida ni alcalina. Y eso es por si en caso si tienen, por ejemplo, a un recién nacido, un bebé, que le están haciendo fórmula, pueden usar agua neutra, que tiene un pH 7.0. Agua limpia. Le dicen agua limpia. Y también... Para los que están tomando medicamentos, si se acuerdan lo que hice con el agua kangen y la bolsa de té, se acuerdan qué fácil pudo hacer té. Bueno, si uno está tomando medicamento, recomendamos que lo tomen con el agua neutra, el de 7.0, y después de media hora pueden regresar a tomar el agua alcalina. También hay un agua que les quiero enseñar, que es el agua de belleza. Agua de belleza. Y esa agua es increíble porque uno puede rociar su piel y básicamente es un tonificador no tiene químico ni perfume y uno puede rociar su piel con esta agua muchas damas la usan y también los caballeros y uh, en realidad es, es increíble cómo el agua le empieza a cambiar su piel y es una de las aguas favoritas de la gente que tiene en esta máquina y finalmente la máquina tiene dos aguas especiales que le dicen agua ácida fuerte y a la misma vez produce agua Kangen fuerte y este es ese botón aquí Agua ácida fuerte. El agua ácida fuerte puede desinfectar y eliminar las bacterias. Por eso es importante que si uno, por ejemplo, está con gripe o enfermo, se puede poner el 2.5, que yo siempre cargo en mi botellita, y lo hago así para eliminar todos los gérmenes y las bacterias. Y esto es agua, pero en realidad sí funciona y puede, hasta la, la han aprobado esta máquina como aparato médico por la calidad de agua que produce. A la misma vez que hace el agua ácida fuerte, hace el agua kangen fuerte, cual usamos con los tomates, si se acuerdan. Esta máquina SD501 es conocida mundialmente porque la calidad de material que usan la compañía Enagic es lo mejor en el mundo. Las placas adentro de la máquina están hechas de titanio y están bañadas en platino. Y por esa razón, estas placas y la máquina nunca se dañan. Y cuando uno analiza... Por ejemplo, las otras máquinas que están hechas, por ejemplo, en Corea o en China, ellos dicen que son igual, pero en realidad cuando uno abre las máquinas, ahí se fija que el motor y las, el material es mucho más pequeño y también la calidad del material no es igual. Como todas las cosas, lo bueno cuesta y cuando es cuestión de su salud, es mejor cuando uno invierte su dinero y su tiempo en algo que va a poder disfrutar. Por muchos años. Por esa razón, mi familia y yo elegimos la máquina hecha por Enagic. La máquina SD501 es la máquina más conocida en el mundo por razón que ha recibido bastantes premios y reconocimientos. Más de 6.500 doctores ahora recomiendan la máquina SD501. También, si usted quiere investigar más, puede ir a nuestra página y ver todos los premios que hemos recibido por la calidad de agua que produce esta máquina. Lo que les digo a ustedes es que no esperen, tomen acción, porque su salud es un tesoro, cuídense. Bueno amigos, les invito a que hablen con la persona que les invitó a ver esta demostración y ellos le pueden enseñar lo fácil que es comenzar con nosotros. Ahí la esperamos y muchas gracias de nuevo por darnos su tiempo, que tenga buena salud.